es información espeluznante que se ha conocido hace minutos nada más. Tiene que ver con el caso Dayana Moyano, el femicidio ocurrido en el mes de enero del año pasado. Exactamente, con los padres de Dayana Moyano concretamente. Está investigando y tenemos entendido que ya está en el lugar de los hechos la fiscal Bettina Cropi. Fiscal, ¿cómo le va? Buen mediodía. Gracias por atender a Canal 10. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la información con la que podemos contar, que podemos saber, conocer a esta hora de qué es lo que ha ocurrido allí en ese domicilio en particular? Bueno, hasta el momento lo que les puedo aclarar es que esto no tiene que ver con la causa de Dayana Moyano, ¿no? Ha ocurrido en el mismo círculo familiar, pero en principio no tendría nada que ver con esa causa. Lo que tenemos hasta el momento es que en ese domicilio vivían los padres de Dayana Moyano junto con un hermano de 14 años y es fruto de una discusión en horas de la mañana el hijo estaba en el baño y habría escuchado la discusión. Cuando salió encontró que su papá se había rociado con algún combustible y había rociado la casa y se prendió fuego. El hijo inmediatamente lo sacó el padre afuera y junto con un vecino lo asistieron y lograron sacarlo de las ropas y apagar el fuego que ya se había tomado el cuerpo. Y ya no pudieron ingresar al domicilio porque las llamas habían tomado toda la casa. Cuando pudo ingresar bomberos, constató que dentro del domicilio está el cuerpo de una mujer, presumiblemente casi con seguridad es la pareja del señor Moyano. La señora Taborda, no está confirmado porque todavía está trabajando policía judicial, pero es muy probable. Y el señor fue trasladado inmediatamente en estado grave de salud al hospital del Quemado, junto con su hijo, que tenía algunas quemaduras de menores, de fruto de la ayuda a su papá. Eso es lo que teníamos hasta el momento, no tenemos más precisiones y está trabajando policía judicial dentro del domicilio, con lo cual recién nos dejan ingresar a nosotros al domicilio para un poco ver la situación y bueno, estamos a la investigación recién iniciada. Hay una mujer muerta que sería la pareja de la mamá. No la escucho. ¿Quién sería la víctima entonces, fiscal? ¿La pareja del papá de Dayana? Presumiblemente es la mamá de Dayana. De la mamá, sí, exactamente. La mamá de Dayana sí. Sería la muerta. El chico pudo salir entonces, que estaba en el baño, el de 14 años. El chico lo sacó su papá de adentro del domicilio, ya prendido fuego, y afuera, en la vereda, logró apagar el fuego junto con un vecino. Pero ya no pudo ingresar más al domicilio a asistir a su mamá, porque las llamas ya habían tomado el domicilio. Este es el cuadro que tenemos, pero es muy inicial, recién llegamos al lugar, no ha declarado todavía ni el hijo de la pareja, ni el vecino que asistió. El hijo de la pareja en este momento está siendo asistido por un equipo de psicólogos. Fiscal, ¿podría ser en principio una de las hipótesis un femicidio seguido de intento de suicidio? No lo sé, no quiero adelantarme, eso sería muy apresurado de decirlo. Lo que les puedo confirmar es lo que vemos en el lugar. Está la fallecida es una mujer y la persona que está quemada está en el hospital de quemado. Le agradecemos. Veremos qué fue lo que pasó. Perfectamente, le agradecemos el contacto y la atención para con Canal 10 de Córdoba. Muchas gracias, fiscal, muy amable. De nada. Hasta cualquier momento. La fiscal Bettina Cropi, entonces, brindando esta información tremenda, espeluznante. Qué tremenda. Exactamente. Bueno, están trabajando allí en el lugar para determinar las verdaderas causas. Primero, de la muerte de esta mujer, sería la mamá de Dayana Moyano, decimos, esta mujer que falleció víctima de femicidio el 6 de enero del año pasado. Sus padres y estas caras las veíamos y eran conocidas de estas fotos que publicábamos recién, justamente por eso, porque cuando muere su hija es que allí los conocimos a ellos y encabezaron distintos reclamos, un periodo de justicia y demás. Pero hoy se conoce la otra información, que tiene que ver con esta muerte de la mamá de Dayana Moyano y el estado crítico en el que se encuentra el padre, que ha sido trasladado a un centro de asistencia de quemado, ¿no? Bien, y el hijo que estaría con menor riesgo, el de 14 años que estaba dentro del domicilio particular. Lamentablemente, tremenda la noticia de la muerte de la mamá de Dayana.